Buenas noches, bienvenidos a todos a este Museo Municipal de Algeciras que hoy abre sus brazos para acoger un importante espectáculo del flamenco. Yo quiero agradecer muchísimo a Mario el que hoy podamos acoger aquí en esta casa, en Algeciras, esta segunda Bienal del Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, que Algeciras, una ciudad flamenca, ¿verdad, Ramón? Lo sabes bien, y muchos miembros hay aquí de la sociedad también de Cante Grande y gente que ha venido a ser de otros lugares de nuestra provincia de Cádiz. Para la ciudad de Algeciras, que acoge durante el año muchos espectáculos flamencos e importantes eventos como nuestra Palma de Plata, Ciudad de Algeciras, o el Festival de Guitarra, empezar de nuevo, empezar por primera vez. Vale, ha sido difícil, no sé, ha sido complicado, te lo quiero agradecer. Lo hizo el alcalde el día que lo presentamos, nos acompañaba la Delegada Territorial de Cultura. Agradecemos a la Junta, agradecemos a la Diputación de Cádiz y a todos los que han hecho posible que hoy podamos acoger por primera vez este espectáculo en Argentina. Yo sin más les dejo con Mario, hago de anfitriona en nuestra ciudad de Algeciras, pero muchas gracias, Mario. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias, Pilar, muchas gracias al Ayuntamiento de Algeciras, a la Diputación de Cádiz, que este año ha hecho un esfuerzo grande para que en esta segunda Bienal, que además se le dedica a Alonso Núñez Rancapino, pues tengamos no solamente una localidad, como fue en la primera edición, sino que son 7 los ayuntamientos que participan en la segunda Bienal. Y digo esto porque creo que es importante para la provincia de Cádiz tener un evento flamenco, sobre todo para los aficionados que gustamos de este arte y para la industria del flamenco, que sea motor y generador de empleo, que también tanta falta nos hace en la provincia. Y al mismo tiempo, pues bueno, dar trabajo, que en esta segunda edición hemos querido hacerlo así, para muestra, pues, el botón. Hoy tendremos aquí a los hermanos Pañeros en Algeciras, e igualmente, pues, Alonso Núñez está en Chiclana, en estuvo Paco Ferrero, Vicente Soto, en Sanlúcar está María Mezcle, en Aike Ponce. En fin, hemos pedido, pues, después de tantos meses de dura pandemia para todos, porque es agradecer también a vosotros. Es verdad que el sector de la cultura y el flamenco y todo lo que se dice, es verdad, pero también son todas las familias las que hemos sufrido, no solo las de este sector, sino todas, y los aficionados como vosotros. Cada uno seguro que tiene una historia y tiene alguna persona cercana, así que gracias también por el esfuerzo que hacéis al estar aquí y apoyarnos en este gran evento, que como bien nos decían desde el Ayuntamiento de Algeciras, es un paso importante, porque Cádiz merece de un gran evento como tiene Sevilla, como tiene Málaga, y que en un futuro, pues, tengamos la posibilidad de disfrutar y al mismo tiempo de generar empleo a todos nosotros. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a los hermanos Pañeros, como digo, ha sido una apuesta nuestra del Ayuntamiento para que ellos representen, pues, esos cantes, ¿no?, de Cádiz, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, públicamente, que todos los que estáis aquí seguro que lo conocéis, lo grandísimas personas que son. Para mí ha sido muy fácil de trabajar con ellos, de arreglar este recital, y sobre todo más fácil a los artistas que les acompañan. En este caso, Manuel Jero, guitarrista, bueno, súper reconocido de la familia de Periquín, con soniquete y un aire de Jerez que la verdad disfrutan los cantadores con él. Los Pañeros, cuando le propusimos que él iba a ser su guitarrista, pues encantado, y viceversa, que es lo que quería transmitir. Como no nos vamos a encontrar no solo hoy unos grandes ejecutantes de los cantes de Cádiz, sino también una gran persona, y que de verdad quiero agradecérselo públicamente. A Las Palmas estará Manuel Macano y José Peña. Así que bueno, sin más dilación, si nos lo permitís, vamos a disfrutar
del cante de nuestra tierra, que es lo que nos cita hoy aquí. Muchas gracias de verdad por vuestra asistencia y por apoyar el flamenco. Gracias. Sí, voy a recordar, como no hay micro, y lo del tema del móvil, que si se puede apagar, que si lo, se puede apagar, ¿vale? Y nada, decir que estamos muy contentos, que para nosotros es una noche muy importante, porque es una bienal aquí en Algeciras, y entonces pues estamos muy contentos. Le vamos a dedicar este recital a tío Don Capino, merecidísimo reconocimiento. Y nada, vamos a hacer un recital y vamos a entregarnos de alma a todos ustedes para pasar un buen rato de cante. Y antes de empezar, como introducción, voy a hacer una malagueña, pero la voy a hacer a palito seco, lo voy a hacer a ritmo de ciguirilla, ¿no?, como lo hacíamos familiarmente en casa, aprovechando que tenemos un ambiente hoy bastante más cercano, ¿no? Vale, pido un poquito de silencio porque como no tenemos micro, pues no nos escuchamos bien, ¿vale? Así que muchas gracias, voy a empezar, ¿vale?
Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con este ratito, que estamos casi en familia. Quiero agradecer a todos los que habéis venido a vernos. Hay mucha gente de todo el sitio de Algeciras, pero también de Málaga, de Madrid, incluso mucha gente de fuera, le agradezco el esfuerzo también. Y vamos, aquí estamos para estar un rato a gusto y para comenzar esta bienal aquí en Algeciras, que ojalá, esta bienal que es de toda la provincia de Cádiz, ojalá siga pasando por aquí, por la tierra de Paco de Lucía, por este punto tan importante del flamenco. Vamos allá. Cuando se la de Cai, que es un poquito cante de Cai, canteñas de Cai. ¿Cómo no? Vamos ya, no es mío. Mira la
Thank you.
Pedazo de artista que hemos traído aquí de Jerez, mi primo Manuel Jero, mi primo José Peña y mi primo El Macano. Por favor, siéntate a mi vera, que te
tengo la vuelta que yo hago. Pasito para que se me va.
que yo viene. Porque yo viene de Malina.
Bueno, vamos a seguir. Este ratito tan bueno que estamos usando aquí. Un poquito por abrir por solear. Tienes que venir a buscarme.
Bueno. A los pañales, tío. A un día. ¿A vos? Ya, ¿qué vos? ¿El mismo tono? Bien, bien, bien. ¿El mismo tono tú también? ¡Gracias!
asómate a la ventana. Aunque se la calle cura, con el brillo de tu pelo, se te verá la hermosura, mujer. Ay, asómate.
¡Que cabecita cabe! Y en que cabecita cabe, que yo vaya detrás tuya. ¡Ay, prima, cuando tú me tengas! ¡Gitano! ¡Gitano sonoro niego! Traigo la noche y el día. Me falta siempre el dinero que a mí me sobra. Don't want